y te despiertas al revés cuando comienza a oscurecer. 4 de la tarde, 26 minutos en la República Argentina. Seguimos con el tema, el debate, ¿no? Feriado largo sí, feriado puente no, vacaciones más extendidas. Uh-huh. Gonzalo de León, economista de la Cámara Argentina de Comercio Argentina, está en línea, lo saludo. ¿Qué tal, Gonzalo? Soy Gustavo Mura, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por atendernos. Gonzalo, tengo entendido que la Cámara se opone o está, en cierto modo, en una... cuestión desacuerdo con los 17 feriados largos que va a haber o fin de semana largos que va a haber el próximo año. ¿Por qué no nos contás un poquito la posición? Te cuento, nosotros, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios es una entidad de cúpula que representa una pluralidad de empresas y entidades, cámaras de distintos puntos del país, cámaras de distintos sectores, y es consciente de el tema de los feriados genera preocupación, genera opiniones encontradas en la sociedad y en el sector empresario. Entonces nos pareció oportuno, dado que era un tema que estaba bastante en boga, esto preparamos antes de los últimos días, pero bueno, justo el gobierno dio su opinión al respecto. Nosotros hicimos una consulta a nuestros socios de todo el país, a nuestras cámaras socias, preguntándoles distintos aspectos sobre el régimen de feriados. No simplemente si el número tenía que reducirse o no, sino bueno, cuáles eran las ventajas, cuáles eran las desventajas y opiniones varias. Y bueno, esto es lo que vimos a difundir, que el número bueno que más repercusiones tuvo fue que el 71% de los consultados consideró que tenía que reducirse el número de feriados. Pero digamos, las conclusiones del informe son más amplias que ellos, no se agotan ahí. Claro. ¿Y dónde se hizo ese trabajo, Gonzalo? Este trabajo se hizo en todo el país con entidades socias, en las cámaras que tenemos socias en las distintas provincias de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Fueron más de 100 entidades consultadas las que respondieron a nuestra encuesta. Claro. Tenemos el detalle, eventualmente le podemos hacer llegar el informe para que lo puedan ver. Porque quienes están en la otra vereda sostienen que precisamente esta posibilidad les abre las puertas a, por ejemplo, a las economías regionales, permite el desarrollo de las economías y la supervivencia de muchísimos comercios que dependen netamente del turismo. Sí, eso es cierto, pero incluso te digo que desde el sector turismo, desde algunas cámaras que representan a ese sector, nos han comentado de que la actividad turística también precisa de un régimen de feriados más previsible que tenemos en Argentina, más ordenado, si querés. Por ejemplo, este año se dispuso un feriado apenas una semana antes de la fecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso no permitió ni que las personas planearan eventuales vacaciones con anticipación y no permitió que los que eventuales receptores de turistas se prepararan correctamente. Claro. También otro de los puntos que surgió en este relevamiento es el hecho de que hay feriados que se ponen en coincidencia con una fecha como es el Día del Padre, ocurrió este año, un feriado el viernes previo al Día del Padre, genera dificultades para las ventas, ¿no? Porque uno, las personas que ya no trabajan, no se desplazan con la misma frecuencia, no funciona de la misma manera el transporte público, lo que dificulta que las personas se acerquen a los comercios. Esto es otro punto que surgió de relevamiento, que muchos de los que son particularmente afectados por los feriados son el comercio más pequeño, ¿no? No aquel que está ubicado en una gran superficie, sino aquel que tiene un comercio a la calle en las inmediaciones, por ejemplo, una estación ferroviaria o algún lugar de alto tránsito de gente, que al ocurrir el feriado, ¿no? Y sufrir una merma la frecuencia que tiene el transporte público, ve disminuida su clientela de forma notoria, ¿no? Claro, claro. Y desde el punto de vista que ustedes esgrimen, ¿cuál sería, digamos, un número razonable de feriados en el año? ¿17? No, me parece que es excesivo, por eso es que... Nosotros no nos pronunciamos al respecto, de hecho lo que estamos diciendo es el resultado de un relevamiento y no se hizo la pregunta sobre cuál debería ser el número adecuado, simplemente fue cualitativo la pregunta sobre el número de feriados y la mayoría se expresó a favor de una reducción. Entonces eso es lo que nosotros estamos diciendo, pero no es que estamos diciendo este debería ser el número correcto, ¿no? de jornadas. Claro. ¿Y están teniendo conversaciones con el gobierno para precisamente exponer aún más en profundidad este trabajo? ¿O ya está, lo presentaron y listo y se quedan? No, la Cámara tiene contacto permanente con las autoridades nacionales, participamos la
la semana pasada de la mesa de diálogo como convocó el gobierno, y eventualmente seguramente se puede trabajar conjunto buscando una solución mutuamente ventajosa. No, te reitero, no es que nosotros estamos diciendo hay que eliminar los feriados, sino decimos que tienen que ser previstos con antelación, tienen que ser adecuadamente distribuidos, tienen que contemplar la parte educativa como se mencionó en estos días, ¿no? Garantizar que los chicos tengan el adecuado tiempo de clases. Somos conscientes de la importancia de la educación, más allá de la cuestión de la parte gremial empresaria, la CAMNA tiene un compromiso importante con la educación, y desde ese punto de vista también la preocupación de los feriados puede ir por ese lado, ¿no? Seguramente. Gonzalo, te agradezco muchísimo, ha sido muy amable, ¿eh? A vos, hasta luego. Chao, adiós. Gonzalo de León, economista de la Cámara Argentina de Comercio. Argentina, fin de semana largo, feriados, puentes, ¿sí o no? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Dame fundamentos y argumentos, los teléfonos. El contestador 63.